qué me perdí en Azúcar. Vieron que tu tía Caridad solo tenía 8 años cuando nació tu papá. Esa ella siempre estuvo convencida de que mi abuela Sista era la culpable de la muerte de la mamá. ¿Por qué? ¿Por la tal maldición esa? Bueno, según le contó mi abuela a mi papá el día que él nació, mi abuelo corrió a conocer a su hijo Aaron, lo que él tanto había negado. Pero ahí mismo llegó Caridad y tu abuela Matilde y se armó un zafarrancho, ¿oís? Y ahí fue donde mi abuelo decidió llevarse a mi papá para protegerlo. Pese a las súplicas y a todo el dolor que le causaba a mi abuela Sista. Qué horrible. Pero yo no entiendo por qué mi abuelo Manuel María se le llevó el chiquitico a Sixta, si es que era su hijo. Pues a mi abuelo nunca le gusta hablar del tema, pero lo que he ido sabiendo es que él quería criar a mi papá. Y por eso se lo trajo en contra de la voluntad de tu tía Caridad y tu abuela Matilde. Y pues así fue y lo terminó criando Zenobia. ¿Sabes qué es lo que no termino de entender, Nacho? ¿Por qué tu abuela Sixta nos hizo creer a todos que estaba muerta? Ah, no. Mira, la historia es la siguiente. El día en que enterraron a tu abuela Matilde, mi abuela se metió a escondidas a esta casa a llevarse a mi papá. Y pues esa misma noche, cuando estaban en el rancho de Lucio, incendiaron el rancho de mi abuela. Entonces, Lucio corrió y se encontró con la sorpresa de que entre los escombros había un cuerpo irreconocible, todo quemado, y todo el mundo aseguró que se trataba de mi abuela Sista. Y entonces mi abuela decidió en ese momento hacerse pasar por muerta y devolver a mi papá a mi abuelo. Entonces tu abuela Sista se sacrificó por tu papá como tu papá se sacrificó por vos. Con la diferencia de que yo siempre supe que mi papá estaba vivo. En cambio, a él le tocó vivir por mucho tiempo pensando que mi abuela había muerto en un incendio. Y solo mucho tiempo después en el internado se dio cuenta de que esa señora que le contaba historias y lo hacía reír era mi abuela Sista. Ven, Nacho, ¿y vos no querés ver a tu papá? Todos los días, ¿oís? Pero pues es muy peligroso. Igual nos escribimos y nos prometimos que en cualquier momento nos íbamos a ver. Bueno. ¿Y te duele? Profundamente. ¿Dónde te duele? ¿Sentís que ha sido injusta con vos? No. Cuando ha sido injusta, lo ha sido con todos. Con vos, con papá. Con mi abuelo, con mi tía Alejandrina, con todos. ¿Sabes qué? Yo creo que tu vida ha sido más dura que la mía, por lo menos. No. Todos los dolores son importantes. Son distintos. Pero ¿sabes una cosa? Es tu ausencia. ¿Hasta dónde quieres llegar? Hasta donde sea necesario. ¿Necesario? Sí. Yo quiero que esto nos pase a vos y a mi hija. Estoy seguro de lo que quiero, ¿ves? Yo también, Nacho, completamente segura. Bien, Mariana, si esto llega a pasar, me va a resultar muy difícil sacarte de mi corazón y de mi mente. ¿Estás dispuesta a asumir esta responsabilidad? Sí.
quiere que esto nos pase el resto de la vida, Nacho. Igual que vos. Deja música. No tengo ni idea. ¿Dónde está Mariana? ¿Guaves? ¿No? Seguro está con Ignacio. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vos estás loca, Karina? Vení para que mires con tus propios ojos. Sí, ya. ¿Dónde la tenés? ¿A quién? A Mariana. ¿No me crees, pendeja? Y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión. Es mi niña bonita con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita, cuando la llego a querer. Te amo, mi amor, te amo. Y esto es para que le quede claro a todos los que están aquí que esta es mi niña bonita y de nadie más. Esto es para que te quede claro a vos, Caridad, que esta mujer que está aquí es mi reina, no tuya. ¿Sabes una cosa, mi amor? Desde que yo era un niño, lo único que he escuchado en esta casa han sido quejas. Que Santiago esto, que Santiago lo otro, que se regó la sopa, es culpa de Santiago. Que le pegaron al perro, ahí está pintado Santiago. Santiago el borrachín, Santiago el bueno para nada. ¿Te acordás, Caridad? Pero yo quiero que todos escuchen lo que voy a decir, sobre todo vos, porque este Santiago, por el que ustedes no daban un peso, hoy está siendo reivindicado por esta hermosa mujer que es mi hija. Te amo, mi amor, te adoro, sos mi vida, sos mi vida. Yo sí quisiera saber quién es más fracasado ahora, Caridad. Si vos o yo. Decime. Porque sabes una cosa, yo por lo menos puedo decirle a mi hija las veces que se me dé la gana cuántas veces la amo. O vos, que querés robarte el cariño de mi hija porque estás sola. Porque sos una solterona. Porque te dedicaste a criticar la vida de los demás.
Azúcar, lunes a viernes, 9 p.m., hora del Este. Amamos las historias. RCN Novelas.